Antonio Aulicino era un queridísimo personaje del Delta que vivía sobre el Paraná Miní en la segunda sección. Para su movilidad y sus periódicos viajes al continente tenía una lancha de madera que hoy fue totalmente restaurada y brilla como en sus mejores días. Aquí en Paralelo Cero conocemos toda su historia. Y hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar una embarcación clásica de madera con una historia que realmente atrapa. La lancha era de Antonio Aulicino, es un hombre que tenía un parador allá en el Paraná Miní, muy conocido por la gente de la isla, muy querido también. Bueno, la lancha yo la vi hace 5 años, me acerqué a Antonio y me dijo que no la vendía. Bueno, después de pasar unos años falleció esta gente. La lancha la dejaron caer y fui un año, fui dos, al tercero me dijo, te la vendo. ¿Y en qué estado la encontraste cuando la fuiste a buscar? Y estaba toda abandonada, le habían sacado las lonas, los tapizados, la verdad que lo que compré fue una historia con, bueno, y el motor, que es un motor importante. ¿Y cómo fue ese proceso de restauración? ¿Cuánto tiempo te tomó? Un año lo restauró la gente esta de allá del Durazno, Margarita y Jorge, que son dos artesanos. La parte más linda de esto fue que ellos la restauraron siempre. ¿Cómo fue construida? Como es todo madera de cedro, la hicieron a mano con serrucho. Es una réplica de Giordano, vendría a ser. Figura como canoa isleña encima, es una canoa. ¿Mencionamos el año? 73. Hablemos de sus dimensiones generales, que no las mencionamos. Mira, tiene 9 metros, 260 de manga. Bueno, tiene un motor Volvo Penta Turbo Diesel 220, que es una guasada. Una guasada y llega a una velocidad máxima de ¿cuánto? 44 nudos. No. Bueno, a esta lancha le hicieron en la parte de atrás unos patines, porque al acelerar se le iba de costado. Pensá que el motor que tiene esta lancha es de un crucero. Claro, es de un crucero. Mucha potencia. Vamos a hablar del interior, cómo está distribuido, ¿qué tenés? Mira, tiene dos butacas adelante, con la parte de atrás que entrarían 4 personas más, que eso se hace cama también. Contabas que causa la misma sensación en el río que en aquella época, porque la gente te para, te pide fotos. Lo más lindo de esto es la leyenda que tiene, lo conoce todo el mundo. Un día hablando con un marinero me dijo que él era chico y la escuchaban venir por el Arias y salían todos los chicos al muelle para verla pasar. Claro, era un lujo. Era un lujo, ¿no? Bueno, muchas gracias y por supuesto para vos unas gafas, bueno. Union Pacific, en agradecimiento por las notas. Muchísimas gracias y bueno, nada, es un placer. Nos estamos viendo pronto. Bárbaro, gracias. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.